Acabo de salir un poquito aquí a la puerta del jardín. Hace un día maravilloso y acaban de decir que de ayer a hoy casi 500 muertos. Es una pasada esto. Cada día más. Cada día más. ¿Me traes? ¿Me lo has hecho tú? Yo voy a mezclar. Oh, eres una flinkmation. Cuidado, 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 cuidado. Son la 1:00 p.m, yo sigo en pijama, pero me voy a ir a vestir. A ver si os doy un poco la cara, cascamos un poco. Mira, tengo por aquí el Mido terminando de organizar un poco. Y me voy a ir a vestir para... No, para verme bien. ¿Dónde voy, hijo? Como si yo fuera a algún sitio. Gente, vea hermosa, ya me he vestido un poco. Nada, he puesto este, que se dejó la cintura por aquí. Mira el tripón malvado. Nada. Super tripón tengo ya, ¿eh? Esto ya... Está listo. Me he puesto un poquito de col para verme un poquito mejor. Y nada, unos leggings. Son unos leggings. Y una camiseta de esta. Me preguntáis que qué hace esto aquí. Pues nosotros cuando vinimos a esta casa a vivir aquí, cuando la compramos, espera, voy a... Como de costumbre, cuando vinimos a esta casa ya estaba. Ya estaba aquí, no somos población, que la gente quería, yo qué sé, lavarse la cara antes de bajar al salón, yo qué sé, no tengo ni esto, ni idea de por qué. Y nada, gente, vamos a venir un poquito al jardín de fuera para hablar un poco con vosotros y contaros nada. Cuatro novedades que tengo. Novedades. Ya sabéis que estos días hay pocas novedades, pero bueno, os comento, me llamó la ginecóloga. Espera, que me siento primero. Tenemos unas ruinas más malvadas ahora. Aquí. Me llamó la ginecóloga. Espera, aquí tengo demasiado sol. Me llamó la ginecóloga antes de ayer. Y me dijo que cómo estaba, que cómo seguía las cosas, que no había recibido ningún email mío, ni ninguna consulta, ni nada, y quedaba por sentado de que estaba bien, ¿no? Y le dije que sí, que estaba bien, que todo sigue normal, y me dijo que bueno, que sintiendo mucho la ecografía esa tan importante, donde se detectan pues las malformaciones no compatibles con la vida, o sea, la ecografía de la semana 20 no ha podido ser, y que por mucho que me la hiciera ahora, y hubiera alguna cosa grave, que no tendría oportunidad de interrumpir el embarazo, porque ya estoy de 25 semanas, sí. Pero bueno, que me ha dicho que me quería ver. Que me quería ver
y que ella estaba abriendo consulta con un paciente al día, uno. Y claro, y me dijo, yo quiero, me gustaría verte ahora, y si la cosa sigue igual con este tema del bicho que anda suelto malvado, que hasta el parto nada. Y que ya hablaríamos del parto, cómo sería, si sería el parto domiciliario o cómo de esto. Pero que si yo rechazaba ir, pues que lo entendería, ¿no? Que había muchas mujeres embarazadas que no querían ir al hospital. Y ahora, claro, ahora estoy que no sé qué hacer. Se lo he comentado a las personas más cercanas. Y claro, hay quien me dice, no, María, no vayas. Dice, ya está. Dice, ya, lo hecho está. Si hay algo malo, pues ya está. No se puede hacer nada. Que yo sé que, inshallah, si Dios quiere, no habrá nada malo y que todo está bien y que mi bebé está bien y yo estoy bien. Pero claro, pero el simple hecho de que te lo digan. Porque claro, el especialista este que me iba a hacer la ecografía de la semana 20, no está haciendo estas ecografías, por supuesto, porque todo el de esto sanitario está volcado con la gente enferma por esta pandemia. Pero la ginecóloga sí que me puede ver ella, ¿no? Entonces estoy ahí. Sobre todo me ha dicho que si no voy, que por favor que avise, pues porque como solo está pasando una consulta al día, pues para ofrecérselo a otra persona. Y me ha dicho que vaya el día 16. Y no, no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé si ir, si no ir. Hoy estamos a día 8, viernes día 8 o viernes día 9, no lo sé exactamente. Y no sé qué hacer. No sé si ir, si no ir. No tengo ni idea. Más cosas. Ayer, bueno, del embarazo ya está. Ya me ha dicho que hasta el final del embarazo. O sea que no hay ninguna prueba importante. Lo único, pues saber, pues antes de dar a luz, si el bebé está encefálica, si está la cabeza bien colocada y que esté todo bien, ¿no? Por la única cosa que me gustaría ir al hospital, llevo 3 días, es que no quiero ni decirlo, lo prometo, no lo quiero decir ni en voz alta. Estoy otra vez con mareos, me cuesta mucho estar de pie, tengo mucho sueño otra vez y yo creo que ha vuelto la anemia. Y nada, estoy comiendo mal otra vez, lo tengo que reconocer. No voy a deciros que estoy comiendo bien y me encuentro mal. No, mentira. Tengo mucha ansiedad, estoy comiendo mucho, he cogido mucho peso. Estoy pesando ahora mismo 83 kilos. Así que, o sea, ahora mismo el peso no me importa, porque sé que es algo que lo voy a bajar con el tiempo. Pero sí que me importa que al estar comiendo mal, mi salud se deteriora, ¿no? O sea, no me importa que tenga kilos de más en sí, porque sé que ese es. Es porque no me muevo, me muevo muy poco y la poca comida que como es comida pues que no tiene hierro, ¿no? Pues claro, pues si comes poca comida y esta poca comida no tiene hierro, pues otra vez la anemia habrá vuelto, creo yo. Pero yo sé que las personas que han tenido problemas con la comida me van a entender. Ahora mismo, encuentro algo de consuelo en la comida y sé que eso no está bien porque esto es algo psicológico. La comida es para alimentarnos, no es para consolarnos. Pero yo, por ejemplo, cuando me siento y yo qué sé, y me como un trozo de bizcocho, tengo ese momento de paz, de, vale, voy a disfrutar de este trozo de bizcocho y me olvido de todo. Y bueno, lo que pasa que, sabes que yo soy muy boca chancla, sabes que yo suelo ser. Intento ser muy sincera con vosotros y con vosotras. Sería muy fácil deciros, no, no, es que yo estoy con anemia porque estoy comiendo muy poco y tengo déficit. Nah, si tengo la papada, me está saliendo aquí los mofletes. ¿Qué voy a decir yo que estoy comiendo poco? Pues estoy comiendo mal. No, porque poco estoy comiendo la cantidad de siempre. Yo como poco, pero claro, si como cada 45 minutos un trozo de algo que no está bien. Porque comida basura, yo no estoy comiendo de verdad. Sabes que si estuviera comiendo comida basura, os lo diría. Si hago un bizcocho, me refiero a bizcochos que hago yo, ¿no? O sea que no soy de ir a comprar chucherías o tirar de chocolate. No, la verdad que no lo estoy haciendo. Pero, yo qué sé.
Me hago tostadas con... O sea, que estoy comiendo a deshoras y a la hora de comer comida de verdad, de sentarme a comer la comida, no tengo hambre. Pero esto es por la ansiedad que me está creando todo esto. Ya lo que venía ayer... Ay, que me ha mandado algo mi hermano, un momento. Nada, era solo para ver cómo estaba. Que ayer para mí fue el peor día del confinamiento, desde que empezó esto. Me dio un ataque de ansiedad, no os lo puedo llegar a imaginar. Tenía una presión en el pecho, no quería saber nada de los niños, estaba todo el día diciéndoles que por favor que me entretuvieran a la Jadilla porque no sé, no sé, es que la Jadilla me ve preocupada y quiere estar todo el rato a mi lado, dándome la mano, apoyándose a mí. Y yo ayer tenía un ataque de ansiedad tan gordo que no quería a nadie a mi lado. No quería que nadie se me acercara. Y me sentía súper injusta, ¿no? Como madre, pues que te prometo que no. Os lo prometo que no podía. No podía. O sea, ayer fue uno de esos días que hubiera cogido la puerta y me hubiera largado a correr y a gritar en medio de la calle. Lo que pasa que no. Que no hay que salir y no hay que salir y no hay que salir. Y hay que aguantar. Y hay que aguantar y ya está. Ya me subí, me pegué una ducha, me relajé. Me costó muchísimo dormir. Luego por la noche me enviaron una noticia diciendo que habían detectado en los canales de agua el virus. Y buah. Y eso eran las 12 de la noche, justo cuando me iba a dormir, a las 12 de la noche, y me envían eso y ya está. Y ya empezó el run run, el run run, el run run de, ay Dios mío, que estamos bebiendo el agua, porque nosotros bebemos agua de grifo. Más que todo porque el agua que venden aquí en Bélgica no me gusta. Solo hay una marca que me gusta, que es la marca Spa, y te vale 1 euro un litro. No me puedo permitir ese gasto, porque si en casa bebemos quizá entre 5 y 10 litros al día, entre todos, son 10 euros al día. Eso es un gasto considerable, ¿no? Entonces, como el agua es potable y el agua está buena, pues no compramos agua, ni más ni menos. Y ya cuando me dijeron eso, ya empecé a comerme la cabeza. Y me costó mucho dormir. Y luego cuando me dormí me dieron pesadillas. Y cuando me he levantado esta mañana, me dice mi hija Nadia, me dice, mamá, ¿sabes cuánta gente ha muerto de ayer a hoy? Le digo, ¿cuánto? Porque ayer habían muerto... ¿Qué? Ya me están buscando. Habían muerto, no me acuerdo cuántos, 300 personas. Pero es que estoy grabando. Pero ayer, hoy, esta mañana, habían muerto 496. 496 personas. En un país de 10 millones es como si en España, es como multiplicarlo con la población española, sería multiplicarlo por 5. Es como si hubieran muerto 2.500 personas. Es una pasada. Y también me dijeron que los hospitales no aceptan a personas mayores de 80 años el ingresarlas. O sea, que si una persona se pone mala, sea por lo que sea, con 80 años en adelante, directamente no te ingresan. Y lo veo algo tan horrible. Es que no hay palabra que pueda definir esto. Así que nada, esto va a más, pero bueno, hoy estoy un poco mejor, la verdad. Anímicamente, o sea, me ha dado un poco bajón por la mañana cuando he escuchado lo de las cifras y todo eso, pero bueno, he hecho el esfuerzo, me he vestido, que el simple hecho de vestirme, de hacerme aunque sea la raya, a veces es absolutamente imposible y no me apetece, ¿eh? Pero hoy sí. También estoy más contento porque sé que el Antonio a las 5 de la tarde estará por aquí, va a vaciar todo esto, ¿ves cómo tengo todo esto? Horrible. Va a vaciar todo esto. Y ya cuando va a estar mi marido por aquí, como que ya... Ya hay un cambio en la rutina, ¿no? Ya hay un cambio en la rutina y ya estoy tranquila. No sé cuántos días se quedan de trabajo. El Ramadán también está cercano. Ya hablaremos del Ramadán. Todavía falta un par de semanitas, menos de 2 semanas. Ya hablaremos del Ramadán, cómo lo vamos a afrontar con todos los niños en casa, con limitaciones de, pues de frescos, de comida y eso, porque Ramadán se consume.
se consume bastante, más que todo frescos, y este año va a ser diferente, las mezquitas cerradas, pero bueno. Y nada, gente más hermosa, voy a ver qué hago para comer, porque estos días no estoy haciendo nada de comer. Que no pasa nada, porque nos levantamos tarde y desayunamos a las 11:30 o a las 12, pues a la 1 no hay hambre, ¿no? Lo que hacemos es comer un bocadillo a las 4 de la tarde por ahí, y ya luego por la tarde, pues a las 7:30, 8, hago comida caliente y ya está. La verdad que no tengo ni idea de qué voy a hacer hoy. No tengo ni idea, voy a ir al congelador a ver qué saco. Me apetece algo, carne o algo así, la verdad, no sé. Así que nada, vamos a ver qué hacemos para comer. Y nada, poco más, gente más hermosa. Y otra vez, la Antonia Pelotera. Gracias por estar ahí. Gracias por todos los comentarios que me habéis dejado. Os requete puto amo, de verdad, en el último vídeo. Me ha subido un montón el ánimo leeros esta mañana. Yo creo que he empezado muy bien el día. Primero todo porque me desahogué ayer de tanto llorar y eso. Pero esta mañana cuando estaba leyendo los comentarios y algo que leí por la noche también, ha sido un... No soy la única y estoy súper arropada por toda esta gente que sé que me queréis muchísimo. Yo también os quiero muchísimo. Y saldremos de esta. Y saldremos de esta charla, claro que sí. He sacado esto. ¿Es merluza? Ah, como pone, no sé qué de Alaska, pero he visto merluzo. Bueno, es pescado blanco. Este es 1 kilo. Yo creo que lo voy a hacer en salsa o al horno directamente con verdura. Voy a ver cómo lo hago. Tema hermosa, son las 3 menos cuarto. Tengo este pan que ya ha levado, ¿veis? En un momento, como está aquí calentito, fermentado nada, 20 minutos. He hecho el filete este que al final le he echado guisantes y un poquito de pimentón y un sofrito. Y aquí tengo unas patatas que las he hecho con esto. También con un sofrito de ajitos, zanahoria, le he puesto un par de hojas de laurel. Y esto es lo que vamos a comer. Y espero que sobre para la cena. Eso nada. Los 5 minutos y lo apago. ¿Qué pasa, Patache? Ah, será eso, ¿no? Vamos a comer pescado. Y mirad, gente madre hermosa, por aquí estoy con la Jadilla, que está jugando a los bloques. Y yo he retomado otra vez la lectura y me he propuesto, pues, cada día leer un buen rato, porque me he dado cuenta que a la que empiezas a leer ya te enganchas. Y prefiero estar enganchada a los libros que al teléfono malvado. Qué madre hermosa, tengo por aquí la Jadilla. El vecino que está por ahí podando su maravilloso jardín, no como el mío. Estoy leyendo yo este libro que compré. Estoy haciendo una casa. ¿Estás haciendo una casa, Patacha? Sí, como tú. Dice, bueno, anda que también. ¿Qué título? ¿Qué amor? Ay, qué susto. Los buenos suicidas, vaya. Ah, pues el. Esto del venado de los juguetes muertos. Este lo he leído yo. ¿Sí? Ha dicho, hoy es mi cumpleaños. No, ya ha pasado tu cumpleaños, Patacha. ¿Qué vas a construir? ¿Una casa? ¿Estás bien contenta? Y conejo. ¿Vas a tener un conejo en tu casa? Ay, necesito un café. Le he pedido a Adam que me haga un café. Es que no quiere. Bueno, me lo va a hacer. No, le hemos pedido por favor y ha dicho vale. ¿Te gustan los bloques? ¿Te gustan los bloques? Muy bien. Pues bueno, gente más hermosa, son por aquí las 5 y cuarto. El Antonio estará a punto de llegar. Sí, la patacha está aquí. Son las 5 y cuarto, estamos, mirad, comiendo pipas time. Aquí, toma. Y nada, estoy esperando que venga Antonio para que va a empezar a vaciar todo eso. Los niños le van a echar una mano. Nada. Un poquito más. Tengo la comida hecha, como no, habéis no visto. lo dices. Acabo de tomar otro cafelico. Y hoy está siendo un buen día, alhamdulillah, gracias a Dios. Y vamos a ver cómo transcurre el fin de semana. Mirad, mi marido lleva una piedra en su espalda que mínimo eso pesa 60 o 70 kilos. Es que yo no sé ni cómo lo hace. Todo eso ha sido solo este cacho y falta todo esto.
todo eso y todo eso. Y no entrará ni de broma. Gente más hermosa, esto es nuestra comida, cena, merienda, un poco de todo. Mirad, es por aquí el pescado. Bueno, ahora servimos y os enseño un poquito. Taza, gente más hermosa, mirad qué rico. Con los guisantes. Ya veas lo que va a durar esto. Un vuelo. Creo que somos los únicos que comemos helado, tanto en verano como en invierno. Os lo prometo, consumimos un montón de helados en esta casa. ¿Qué comes, Jadilla? ¿Y por qué lo comes? Eso es malo, ¿eh? Muy malo, Lila. Muy malo. Y mirad, gente más hermosa, por aquí todos aquí se han puesto a ayudar a recoger el escombro y estaban haciendo un poquito así de cadena. La verdad es que era mucho, 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 muchísimo. Y la verdad que no se percibe la cantidad de escombro que había, pero bueno, entre todos, la verdad que han estado un par de horitas, o sea, los niños y mi marido un par de horas, pero luego mi marido se ha quedado un buen rato siguiendo trabajando, pero bueno, la verdad que los niños han ayudado y han quitado bastante peso de encima y bastante escombro. Fuera, mirad, yo acabo de despejar la cocina y voy a hacer algún postre, algo, no sé. Estoy pensando hacer unas lionesas que mi abuela me enseñó a hacer hace muchos años. Ay, perdono. Y las voy a rellenar, creo, con un poco de nata o de crema pastelera. Así que me voy a poner las pilas. Tema de hermosa, qué pintaza. Habían salido 20. Sí, 22, exactamente. Pero claro, ya se han zampado mogollón, otro plato como este. Más grande era, porque aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. No, era más grande. Estaba más lleno. Y nada, y esto es lo que queda. Digo, como mínimo lo voy a enseñar. Lo he grabado, por si lo queréis ver. Yo estoy ahí. ¿Es que tú te habías bañado? ¿Quién te ha bañado a ti? Ahora. ¿Y te has puesto champú? Miro. ¿Sí? Vaya, mira qué he hecho. Lionesas. ¿Qué es eso? Súper rico. ¿Voy a probar? Claro. ¿Cómo? A ver, prueba primero la nata. ¡Uy, uy! Venga, corre, coge una y muerde. Esa. Bismillah. Rico. ¿Cuánto de rico? Mucho, a ver, muerde. A ver cómo está. Me se lo estaba llevando a su lado. ¿Quién lo ha hecho? Tú. ¿La mami cocina rico o no? Saja, come, hija. Come. ¿Poco gente más hermosa? Enciende la luz. Sí, también. Va, pues se ve bien con el foco. Mirad, por aquí hemos vaciado todo esto. La madera, yo lo he dicho a mi marido que la deje. Hacemos un par de barbacoas y ya está. Y aquí, bueno, ha rebajado bastante. Voy a enseñar el de este. El remolque, ¿cómo va? Deja la madera para hacer... para hacer el smicho. Mirad cómo está esto de lleno. Y claro, esto no se puede cargar más que todo, porque al que coges una curva o cualquier cosa, se te puede caer algo y la lía súper parda. Está súper lleno, mirad. Uy. ¡Simo! Esto se puede caer, a mí me da miedo, Bueno, gente más hermosa, por aquí son ya las 10:30 de la noche. Yo me acabo de hacer una manzanilla doble para ver si esta noche puedo conciliar un poquito mejor el sueño. Para el Antonio también le he hecho una, que el pobre... Ah, ¿qué tienes sueño, patache? El culo. Y bueno, gente más hermosa, hoy voy a despedir el vlog ya. Porque luego me da ataque de sueño y no lo despido y luego me siento hasta culpable. Así que nada, gente más hermosa.
Os voy a dejar como siempre a todos y a todas bajo la protección de Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh desde una super. Pues está haciendo fresquito ahora, ¿eh? Medio fresquísima Bélgica. Assalamu alaikum, kan bagaikum, kan muchalikum, kan ahmakalikum. Kima dimal freyaj. Taralikum, assalamu alaikum.